Martes de la cuarta semana de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, la revelación de Jesús llega a mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo. No solo es la puerta y el pastor, no solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace. Su relación con el Padre, con Dios, es de una misteriosa identificación. Dice Jesús: el Padre y yo somos uno. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona, el yo soy. Lo que pasa es que algunos de sus oyentes no quieren creer en él. Precisamente es la fe en Jesús lo que decide si uno va a tener o no la vida eterna. Los verbos se suceden: escuchar, conocer, creer, seguir. Si alguien se pierde, será porque él quiere. Porque Jesús, que se vuelve a presentar como el buen pastor, sí que conoce a sus ovejas y las defiende y da la vida por ellas, y no quiere que ninguno se pierda. Y le dará la vida eterna, los que él mismo recibe del Padre. El pasaje del Evangelio nos invita a renovar también nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesús. ¿Podemos decir que le escuchamos, que le conocemos, que le seguimos? Tendríamos que hacer nuestra la actitud que expresó tan hermosamente Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la Eucaristía escuchamos siempre su voz, hacemos caso de su palabra, nos alimentamos con su cuerpo y sangre. En verdad, este es el momento privilegiado en que Cristo es pastor y nosotros comunidad suya. Eso debería prolongarse a lo largo de la jornada, siguiendo sus pasos, viviendo en unión con Él. Somos buenas ovejas de su rebaño, imitando su estilo de vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.